Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. Asumir la derrota en el peor escenario, ¿ok? No se trata de un juego mental, no se trata de una anticipación psicológica, ¿no? No quiero hablar de esas cosas, a pesar de que yo, mi formación académica es de psicólogo, yo soy psicólogo. No se trata de eso. En ventas tenemos que asumir no solamente que eventualmente se viene una derrota, ¿okay? un momento muy duro, una circunstancia muy dura para la compañía, dentro de un escenario muy particular, sino que lo más importante cuando se trata de asumir el peor escenario no es otro que el de reconocer la fuerza del enemigo, ¿ok? Síganme porque es muy importante. Y es casualmente la razón por la que muchas personas, muchas empresas, muchos entrepreneurs, muchos líderes fracasan. Mucha gente fracasa porque no reconoce el verdadero potencial del enemigo, ¿ok? Hay que reconocer la capacidad que tiene el enemigo, no solamente de derrotarte, de destruirte, sino de humillarte, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Un enemigo que busca destruirte no simplemente está buscando liquidarte, está buscando que finalmente tu nombre desaparezca, ¿ok? El enemigo te desea lo peor. No existe un enemigo bueno. Estas son cosas que la gente no termina de entender. Muchos piensan que en ventas, cuando estás lidiando con una compañía que te quiere hacer daño, muchos piensan que con un poquito de PR yo voy a poder revincularme con esta compañía. No. Cuando alguien te quiere destruir, busca destruirte y punto. Y esto lo sabe cualquier gerente o director de recursos humanos. Cuando alguien te quiere destruir internamente en una compañía, créeme, está buscando tu total destrucción, está buscando que desaparezcas completamente de la compañía. Al enemigo, ¿ok? Hay que anticiparlo de tal manera que tú te vas a colocar en el peor escenario. El peor escenario siempre es la derrota. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué me tendría que colocar en el peor escenario si yo lo que estoy buscando es liquidar al enemigo? Por una razón muy simple. Porque si ya has reconocido que el enemigo es más fuerte que tú, es mejor que anticipes el escenario de la derrota. ¿Por qué? Porque una vez que tú mentalmente anticipes el escenario de la derrota, ¿ok? Vas a tocar fondo. Te vas a ir de bruces contra el piso, ¿ok? Y vas a sentir el sabor amargo de la derrota y vas a conocer lo que es perder, ¿ok? Y en negocios, cuando uno pierde, uno no solamente pierde dinero, pierde el entusiasmo o la motivación. No, ojalá fuera solamente eso. Uno empieza a perder el alma, el espíritu, ¿ok? Todo se empieza a escapar. Esa es la derrota. En la derrota, escúchame bien, sígueme. En la derrota, el enemigo empieza a disfrutar, ¿ok? Porque piensa que te ha derrotado. Nunca te olvides, te estás colocando en el peor escenario. Todavía no ha acontecido. Yo quiero que te coloques en el peor escenario, la derrota. Si tú te llegas a colocar en el peor escenario, vas a poder observar al enemigo desde el piso. Desde el piso. Porque tú has caído de bruces. Te has ido de bruces contra el piso. Ya perdiste. Desde ahí lo vas a mirar. ¿Ok? Observa a tu enemigo, obsérvalo claramente, ¿ok? Obsérvalo claramente. Y piensa en lo siguiente. ¿Qué es lo que tiene mi enemigo o enemiga? Que si yo toco, lo puedo derrotar. ¿Dónde es que
Yo puedo tocar ese botoncito para liquidar a mi enemigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Siempre hay algo que tú puedes hacer, pero que no te atreves a hacerlo. Eso que no te atreves a hacer, mejor dicho, es casualmente lo único que puedes ver cuando estás en el piso, en tu peor momento, en el peor escenario. Cuando ya no tienes esperanzas, cuando ya lo has perdido todo, es desde ahí que tú ves ese último remilgo de esperanza, en el que tú dices, esto es lo que puedo hacer. De esta forma puedo liquidar a mi enemigo antes de que acontezca el peor escenario de la derrota. ¿Ok? Y es ahí donde tú vas a decir, yo voy a ejecutar esto último que me queda, esta última posibilidad de derrotar al enemigo, porque no me queda otra. Desde ahí, desde el piso, tú vas a ubicar eso que el enemigo tiene, ¿ok? Que le permite finalmente liquidarte. Pero que tú sabes que si tú lo tocas por ahí, si tú tocas por ahí al enemigo, tú sabes perfectamente que lo vas a terminar liquidando. No importa el sonido, yo sigo hablando porque esto es muy importante, ¿ok? Sígame. ¿No te atreves a hacerlo? Bueno, llegado un momento, recuerda, tu enemigo es más fuerte que tú. Llegado un momento, solamente te va a quedar una posibilidad. Una posibilidad. Y te tienes que preguntar a ti mismo, ¿estoy en capacidad de ejercer esa jugada? Si la respuesta es sí, hazlo. Hazlo. Porque te lo voy anunciando. Tu enemigo es más fuerte que tú. Y te va a derrotar y te va a liquidar. Si no actúas, si no haces ese último esfuerzo, si no operas esa última oportunidad de liquidar al enemigo, te va a terminar liquidando él o ella, quien sea. Y tú sabes de qué pie cojea tu enemigo. Tú sabes dónde darle la última estocada. Tú sabes incluso dónde detener al enemigo antes que te ataque. Es ahí, en ese escenario de la derrota, cuando estás en el piso, que tú puedes ver de qué pie cojea el enemigo. Y es desde ahí, solamente desde ahí, desde donde lo puedes liquidar. Completamente y para siempre. Yo soy Miguel, para mi Godcard, continuando con este proceso, ciclo en proceso de ventas. Ya regreso, chao, desde South Beach, Florida. Adiós.